Bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos de vuelta para hablar de Call of Duty. Es bastante raro que veáis Call of Duty en este canal. La última vez que hice un vídeo de esta saga fue justo hace 5 meses, que era un vídeo centrado en Warzone, que ya sabéis que yo últimamente no estoy muy contento con lo que está pasando en Warzone. Aunque ya sabéis que desde que han implementado el sistema de las Rankeds, mucha gente ha vuelto a jugar, y bueno, al juego le va un poco mejor, cosa que, oye, me alegra, sobre todo por los creadores de contenido que estaban un poquito puteados, hablando mal en este sentido. Pero hoy no vamos a hablar de Warzone 2.0, no vamos a hablar de Call of Duty Modern Warfare 2, no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar de. Un Call of Duty, que realmente antes que ser un juego, era un mod del Call of Duty Modern Warfare 2, el original Modern Warfare 2. Por eso estáis viendo este maravilloso juego que veis aquí de fondo. Por eso estáis viendo esta maravillosa UMP del 45 con silenciador, con maratón, peso ligero y puntería estable. Era una de mis clases favoritas de este juego. Me lo pasaba súper bien corriendo por todo el mapa, trepándolo todo súper rápido, cogiéndole la espalda al enemigo rapidísimo y haciendo unas escabecinas con la UMP. Que vaya, si no lo recordáis bien, este arma con silenciador era una barbaridad. Pero antes de entrar en el tema en cuestión, antes de hablar de lo que vengo a hablar, voy a ofreceros una oferta que no podréis rechazar. En Instant Gaming tenéis hasta un 90% de descuento en juegos en todas las plataformas. Si soléis comprar en esta plataforma, la manera que tenéis de apoyarme es utilizando el link que tenéis aquí en la descripción. Y si compráis a través de ese enlace, ayudaréis a que esta colaboración siga adelante y me apoyaréis mucho si es que os gusta mi contenido. Así que, gente, el tema de hoy es SM2, ese mod que os he hablado justo antes, un mod que han hecho, diseñado y desarrollado tan solo seis personas. Llevaban dos años trabajando en esto. Era el Call of Duty que todos queríamos. Era un Call of Duty con todos los mapas, o los mejores mapas y todas las mejores armas de toda la saga, juntando todos los Call of Duty que han salido hasta el día de hoy, para juntarlo todo en un solo juego y poderlo disfrutar todos nosotros. Y claro, esto es un proyecto muy, muy ambicioso. Yo ya lo dije muchas veces en mi canal de Twitch en streaming, que realmente, si esto iba a ver la luz del día algún día, que es lo que apuntaba, iba a costar mucho que el lanzamiento fuera sólido, ya que si tienes a una cantidad ingente de peña que quiere jugar. A tu juego, y sois solo seis personas y tampoco tenéis una locura de servidores dedicados para que esta gente pueda jugar de una manera óptima, seguramente el lanzamiento con tanta demanda de jugadores hubiera sido un poco un desastre, aunque hubieran tenido todo el tiempo del mundo para arreglarlo, ya que iba a ser totalmente gratuito. Y cuando lo hacen seis fans, es totalmente gratuito, realmente el rendimiento tampoco hubiera importado tanto, porque le hubiéramos dado tiempo a que lo arreglasen. Ya que últimamente los Call of Duties que han salido, que ha distribuido Activision, eh, esta maravillosa compañía que cada vez se esfuerza, más para que caiga mal a la gente. Los últimos Call of Duty, como decía, que han salido tampoco han sido tan buenos. A mí, sinceramente, no me han gustado mucho, ni Cold War, ni Vanguard. Y este último Modern Warfare 2, la campaña me gustó un poquito más, aunque tenía unas cosas en el guión bastante bastante ridículas. La verdad, creo que hasta un niño de 8 años puede escribirte un guión más coherente. El tema del gameplay en la beta me gustó bastante, aunque luego en el lanzamiento del juego lo hicieron todavía más tedioso, más lento, premiando a los jugadores que campeaban más. En definitiva, un juego con una base bastante interesante que me lo pasaba muy bien pero tenía ciertas cosas que hicieron que yo dejase de jugarlo aunque como ya os digo de verdad insisto Modern Warfare 2 es un Call of Duty que si hubieran planteado un poco mejor el tema de las mecánicas y no premiar tanto al gameplay fácil hubiera sido el mejor multijugador de los últimos años pero bueno ya sabéis que aquí todo sea por los jugadores novatos todo sea por los jugadores de mando todo sea por los jugadores que no se esfuerzan en ser mejores jugadores ya se ha perdido mucho el espíritu en Call of Duty de querer ser el mejor a base de esfuerzo a base de mejorar tu gameplay, a base de verte otros vídeos de gente que juega mejor que tú para intentarte parecer a ellos, ¿no? Pero bueno, tampoco es el tema del que hemos venido a hablar, simplemente quería remarcarlo. Por eso mismo, SM2 iba a tener tanta popularidad en el resto de jugadores. La gran parte de jugadores buenos, jugadores pro, como queráis llamarlo, jugadores más tryhards, querían jugar, yo incluido, a SM2 una vez saliese, porque iba a tener unas mecánicas de movimiento, de movilidad clásicas de los Call of Duty que nos han gustado tanto antaño, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Modern Warfare 2, iba a tener un sistema muy bueno de mecánicas de movimiento del gameplay de personalización de las armas etcétera por no decir de tener los mejores mapas como ya os he dicho antes era el juego perfecto y claro activision ha cancelado el desarrollo de este juego enviándoles una carta a esta misma gente, a estos pobres seis desarrolladores, una carta de cese y desistimiento. Legalmente pueden hacerlo porque estaban utilizando su motor gráfico para hacer el SM2. Entonces esta gente, como ya veis en este tweet que os pongo en pantalla, han tenido que ceder, han tenido que cumplir con todo lo que Activision les ha pedido y han parado permanentemente el desarrollo de este mod para el futuro. Yo creo que nadie se esperaba que Activision venga ahora a jugar sus cartas. Después de dos años, yo creo que es mucho tiempo. Pero bueno, simplemente con mirar un poco los números que tenido Twitch en Warzone 2.0, simplemente con ver la caída de jugadores que tuvo el juego en Steam, simplemente las primeras semanas, los primeros meses de lanzamiento de Modern Warfare 2, yo creo que Activision se llevó las manos a la cabeza, porque claro, pese a haber batido récord de ventas con el último Modern Warfare 2, la caída de jugadores ha sido tan notoria que se han asustado un poquito. Entonces yo creo que SM2, al estar tan hypeado, al estar la gente haciendo tantos vídeos hablando de él, tanta gente compartiendo en Twitter todo lo que hacían, al final le han dado tanto bombo que Activision se ha dado cuenta de que esto iba a ser una posible competencia en el futuro. Y claro. Esto es bastante cómico y es una cosa bastante ridícula. Que seis fans con un poco de idea de programación, de un poco de idea de modificar un poco el motor gráfico para hacer un mod bueno de un juego, le estén plantando cara a una compañía multimillonaria, influyente y que lleva más de 20 o 30 años haciendo y distribuyendo juegos. Ahora mismo no sé exactamente cuántos años llevan, pero seguramente no me he quedado corto. Que últimamente también he hecho algunos vídeos hablando de Electronic Arts, cómo ha empezado a banear a creadores de contenido de su programa de creadores, a los del propio juego, a banearlos de un Discord. Sin Simplemente porque han criticado el juego o a la gente que está desarrollando el juego que claramente no están en sus cabales. ¿Por qué estas compañías multimillonarias se centran en intentar enmudecer a la comunidad más pequeña? Al que al final la comunidad de los mods tampoco es una comunidad tan tan grande en Call of Duty. De hecho, SM2 es el programa más ambicioso que ha habido en Call of Duty en la historia. Y sí. Iba a ser muy guay, y iba a ser seguramente una vez se lanzase muy importante, y hubiera acaparado una cantidad de jugadores, yo creo que bastante notable, pero ni de coña hubiera cubierto todos los jugadores que se hubieran comprado, por ejemplo, el siguiente Call of Duty de 2023, que ya sabéis que este año vamos a tener nuevo Call of Duty, y joder, qué mala pinta tiene. Y todavía tiene más mala pinta que hayan cancelado SM2 justo un mes antes de enseñar nada, porque como ya sabéis, si Call of Duty va a sacar nuevo COD este año, seguramente empiecen a sacar ya algún tráiler ahora en junio, ahora... Para verano, para ir preparándole a la gente el hype y que estén hypeados todo el verano, y cuando llegue la campaña de septiembre, octubre y se acaben las vacaciones de verano de la gente, lleguen todos a casa con ganas de viciarse hasta la médula, se compren este Call of Duty de 2023. Así que esto ha sido una estrategia de Activision, una vez más, muy ruin, muy cutre y muy, muy, muy codiciosa y muy egoísta, porque una comunidad de mods yo creo que siempre tiene que ser aceptada. ¿Por qué no todo el mundo puede ser como Capcom? Es una compañía que lleva sacando juegazo tras juegazo desde hace unos cuantos años, puede que algún juego les haya, les haya salido no tan bueno, pero es que el peor juego que ha sacado Capcom últimamente es un buen juego. Y que tu peor juego de los últimos años sea un buen juego, dice mucho de tu compañía, porque además es una compañía multimillonaria con muchísimo impacto y es muy influyente, y no se dejan llevar por estas malas maneras como lo está haciendo Electronic Arts y Activision. De hecho, Capcom apoya mucho a la comunidad de los mods, de hecho los Resident Evil tienen una cantidad infinita de mods, por no decir el Resident Evil 4, que es uno de mis videojuegos favoritos, tiene una cantidad de mods infinita, que no te la vas a acabar, puedes echarle miles de horas intentando pasarte cada uno de los mods o probando nuevas cosas porque de verdad que es una delicia. Mi pregunta vuelvo a hacerla. ¿Por qué Activision, Electronic Arts y estas compañías que se esfuerzan tanto en comer mierda, ¿por qué no se parecen más a las compañías que lo hacen bien? ¿No es tan difícil pudrirte de dinero? Y al mismo tiempo, hacer un juego que le guste a tu comunidad y no comportarte como un imbécil para que la propia gente que compra tu juego no piense que eres un hijo de la grandísima perra, porque es lo que está pasando últimamente con Electronic Arts y Activision, precisamente. Se están esforzando para que les cojamos manía. Ah, sí. Y ya para acabar, simplemente quería deciros que, bueno, que le deis al botón de suscribirse. Que es gratis, tío. Que es totalmente gratis. Os hago yo aquí un pedazo de vídeo. Y no le das a suscribirse, tío, por favor, va. Y la campanita también, casi te avisa cada vez que suba vídeo. Y sí, la teoría esa de que hay mucha gente que dice: No, no, es que Activision les ha tirado el mod porque están utilizando su motor gráfico, sí, bueno eso lo he dicho antes, ¿no? Pero realmente el motivo real por el cual les han enviado esa carta de cese y desistimiento es porque no quieren ninguna competencia Activision no quiere ninguna competencia, quieren seguir siendo los reyes, pese a que cada año facturen más y más dinero y se pudran más y más y más en billetes, quieren más y más dinero La única respuesta que podéis hacer ante todo esto es no reservar el siguiente Call of Duty La respuesta que tenéis que hacer es esa. Si tanto os molesta que hayan hecho esto con SM2, tantas Ganas le tenéis a este juego desde hace dos años que llevan desarrollándolo. Vuestra mejor respuesta ante todo esto es no reservar, ni siquiera compraros el siguiente Call of Duty, porque va a ser la misma mierda de siempre, haciéndole honor a la primera misión de Modern Warfare 2 original de 2009, este juego que veis de fondo. Otro día, la misma mierda. El lanzamiento del siguiente Call of Duty, efectivamente, va a ser otro día la misma mierda. Así que, nada, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que tengáis un muy buen día y nos vemos en la próxima.